ese comunicado no fue redactado por la mano de la Fuerza Armada. Y sigue vigente mi mensaje, más que nunca. Es más, quiero decirles algo. Ese comunicado lo que hace es reiterar mi mensaje democrático y constitucional a las Fuerzas Armadas. Que las Fuerzas Armadas tienen en este momento histórico ese deber de tomar la herencia de Simón Bolívar, de tomar la herencia de los militares de 1830, de López Contreras, del 58 con el 23 de enero, y ser los guardianes del pueblo, ser los guardianes del pueblo y la Constitución. Y repito algo muy importante, cuando nosotros seamos gobierno, hoy, mañana o pasado mañana, nosotros revisaremos caso por caso, y la inmensa mayoría de nuestra Fuerza Armada, que es absolutamente democrática, institucional y que se rige por el artículo 328 de la Constitución, tenga la garantía de que nosotros vamos a darle la decencia, la institucionalidad, caso por caso, y que solamente aquellos que se han dedicado a lo más criminal posible, que es el narcotráfico y la violación de los derechos humanos, son los que deben preocuparse. Pero la inmensa mayoría honesta de nuestras Fuerzas Armadas tengan la seguridad que ellos son el futuro de la construcción del desarrollo de una Venezuela moderna, de una Venezuela donde las Fuerzas Armadas tendrán un papel central, protagónico en el desarrollo del país, para todos los venezolanos, para todos sin distinción.